buenas, chavales, y bienvenidos al canal Tele Mierda. Ya habéis visto, chavales, en esta introducción pequeñita que me he creado, que me ha costado la vida y que me he pegado horas y horas y horas para subirla aquí al vídeo. Broma. Ya habéis visto que Pedrerol, mi querido amigo Pedrerol, pues me metió un zascazo hace un tiempo y me bloqueó la cuenta de Twitter. Y mira que lo he intentado varias veces, que me desbloqueé, que aquí lo que tratamos es de cachondeíto y de buen hacer y de ironía y de tal y cual, pero no lo pillan, no lo pillan. Y sigo bloqueado, pero chavales, eso ya lo tenía yo totalmente asumido. Ya en el chiringuito decía yo, con Pedrerol no hay más nada que hacer. Pero sin embargo, ayer pasó una cosa curiosa y os lo cuento tal y como ocurrió. Ayer, cuando acabó el partido del FC Barcelona con el Cádiz, veo en el Twitter del chiringuito que ponen la alineación que van a sacar esa misma noche, por ayer domingo. Y veo las direcciones de Twitter de toda la gente, Pedrerol, Edu Aguirre, Paco Bullo, este de Alessandro, tal. Y el último me sale Juanma Rodríguez. Y digo yo, joder, Juanma Rodríguez, que yo lo he buscado varias veces para poner sus reacciones de Twitter cuando el Barça pierde, en plan cachondeo, ironía y tal, como siempre, ya sabéis, en el canal, le doy y sin embargo me sale... Efectivamente, chavales, me había bloqueado también Juanma Rodríguez, no sé desde cuándo, porque Juanma Rodríguez, por lo visto, se quitó el antiguo Twitter, que yo lo veía habitualmente, y por eso, ayer cogí y me puse a buscarlo, y dije, a ver, para coger sus reacciones, pero me encontré con el zascazo que habéis visto, que me había bloqueado de nuevo, y yo digo, empecé a preguntar, no, a ver, chavales, ya esto entre nosotros, me da exactamente igual que Juanma Rodríguez me bloquee, igual que Pedrerol me dio igual en su tiempo, pero chavales, lo que más me sorprende es que yo de Juanma Rodríguez he hablado dos telediarios. Es que, es más, cuando he puesto algún vídeo de él, es para reírnos del Barcelona, para reírnos de algo que se ha metido con los culés, todo el tema relacionado, ese exactamente. Pero yo nunca ni me he metido con Juanma Rodríguez, ni le he dicho ninguna palabra, vamos, a nadie, nunca, malsonante, ya lo sabéis, ni me he metido en ningún fregado, nunca, nunca, nunca desde que tengo el canal. Es más, si quiero todavía más detallar, yo creo que en más de 2, 3, 4 vídeos no le he hecho mentándolo, citándolo, es decir, hablando de él. Yo creo que en mi canal, no hay más de 3 vídeos que lo haya dicho hablando de Juanma Rodríguez. Es que, chavales, de verdad, lo estoy flipando. Así que me llamó muchísimo la atención el tema de que esté bloqueado por parte de él, cuando ya digo que apenas se ha tocado su tema y su cara y su voz y su nombre en este canal. Pero, chavales, impresionante no es eso, impresionante es la reacción que ha tenido él con respecto para mí cuando me entero de que estoy bloqueado. Fijarse de qué ha hablado en el chiringuito y lo impresionante que ha sido su contestación y su respuesta para mí. Y ver a lo lejos la aleta del carcaradón Carcarias, con esos ojos negros sin vida que han olido la sangre. El mismo blanco que te mordió en la décima y en la undécima. ¿Cómo no va a estar nervioso? Tiene que estar cagado. El mismo blanco de White Shark, persiguiéndole sin nadie a su alrededor. 10, 9, 8, 7, 6... ¡Es broma, chavales! Os habéis quedado flipados, ¿verdad? Estoy hablando ayer de Simeone. Pero, chavales, no me extrañaría que me hiciera el tiburón, porque yo me he sentido cual presa del tiburón que ha venido él por aquí, tan, 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 hasta trincarme y decirme bloqueado. Increíble, chavales, increíble, espectacular, pero bueno, no le voy a dar más vuelta a esto, no voy a ponerlo más, la verdad, no voy a poner más énfasis en esta situación porque, la verdad, me lo tomo un poco a cachondeito y a pitorreo, ya sabéis cómo me tomo aquí estas cosas en el canal, pero la verdad, lo quería que lo supierais, quería que la gente chiringuitera, no entiendo por qué se toman a mal algunas críticas
No con Juanma Rodríguez, porque repito que nunca he criticado a Juanma Rodríguez, pero que se tomen mal las críticas, como en el caso de Pedrerol, a su programa o a su canal o a su tipo de vídeo que haya hecho en una X circunstancia, porque deben de saber que la gente es crítica y que la gente de vez en cuando le puede sentar mal o le puede parecer mal algunas de sus opiniones que verten en su programa. Pero parece que no, parece que si no le bailan el agua no están contentos. Así que, chavales, nada, desde aquí yo solo deciros que dos personas ya me tienen bloqueada y veremos a ver lo que ocurre. Esperemos que no, porque los demás parece que son de otro calibre y se toman las cosas un poquito mejor, pero esperemos que nadie más le dé al botoncito de bloqueo y no pueda ver sus tweets. Así que, chavales, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a todos por el pedazo de directo que hicimos ayer con el Barcelona Cádiz y, sobre todo, la acogida del vídeo que hice después de la reacción tras ese empate del FC Barcelona. Así que estoy aquí muy agradecido a todos vosotros, que le deis like al vídeo, que os suscribáis al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, adiós. Hostia, únete al canal Telemierda. ¿Y qué es lo que hay? Únete al canal. Sorteos exclusivos, vídeos increíbles. Únete al canal, solo para ti. Detrás de las cámaras, lo nunca han visto. Únete al canal.